ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los Amigos Canarios de la Zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro.
Fernando Ruiz Rivero, halterófilo, deportista, entrenador, muchas cosas. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bien, hablamos de halterófilo, levantador de pesas, sí. Sobre todo para el que no se ha entendido en el deporte de la halterofilia, ese señor deportista que levanta mucho peso, que no tiene ese gran cuerpo de los culturistas, pero sin embargo me imagino que levanta mucho más peso que los culturistas, ¿no? Hombre, el objetivo está bastante diferenciado. El halterófilo, como bien dijo antes, es el desarrollo de la masa muscular para levantar peso. Y el culturista es el desarrollo de su masa muscular para exhibir su cuerpo. Es decir, son completamente diferentes los objetivos. Nosotros tener fuerza para levantar entre más kilos mejor, y ellos tener músculo para exhibir. Entonces no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo única semejanza es que los dos utilizan pesas, y hasta en eso las pesas son distintas entre el halterofilo y el culturismo. No tiene nada que ver. ¿Cómo se inicia el halterofilia, Fernando? Porque más sobre todo porque podría haber sido un jugador de fútbol famoso. No creo. No tiene actitud para fútbol. O un atleta, o un deportista del taekwondo. ¿Por qué? O un boxeador, que también en su inicio sí. Quería ser boxeador. ¿Cómo surge esa idea de la Bien, mi idea surgió, yo como cualquier otro niño, pues a la edad de 10, 11, 12 años practicaba mucho deporte, como todos. ¿Quién no jugó al fútbol? ¿No? Pues bueno, yo no fui menos. Yo también fui jugador de fútbol, jugábamos a fútbol sala, fútbol 12, lo que no había en esa época, fútbol 7. Y yo veía que esos deportes de equipo a mí no me gustaban tanto, porque los resultados deportivos dependían mucho de eso, de un equipo, no depende de ti. Y yo, me acuerdo que en un torneo del pueblo, jugamos y llegamos a la final y la perdimos porque los demás compañeros no se esforzaban tanto como deberían, ¿no? Y entonces eso me hizo que pensar. Y entonces yo dije, yo si elijo algún deporte que sea individual. Ya con 12 años ya tenías ese razonamiento, ¿no? Y así fue. Entonces empecé a hacer deporte, probé en el ciclismo, me encantó. De hecho, todavía sigo haciendo algo de ciclismo. Hice también algo de taekwondo. Pero lo que ya, y el boxeo fue, me gustaba mucho, me gustaba incluso más que esos deportes, porque nos poníamos en el garaje cuando niños, ¿no? A boxear los vecinos, ¿no? Los del barrio, y a mí se me daba bastante bien dar piña, aunque alguna también me llevé, ¿no? Tengo que decirlo. Y entonces, vi la opción, un compañero, un amigo mío, me dijo que había un gimnasio de halterofilia en Aruca y demás, y voy a probar. Pues nada, vi que era un deporte individual y a su vez por equipo también, porque también hay resultados por equipo. Pero el mayor logro siempre lo haces tú, porque el que levanta las pesas eres tú y si falla eres tú. Y así fueron mis principios. Fue un 6 de octubre del año 84, a la edad de 12 años, fue cuando ya yo me inicié en la halterofilia. Fue cuando conocí la halterofilia y poco a poco, ya cuando te vas especializando en un deporte, como en este caso la halterofilia, pues fui apartando lo que era un poco el ciclismo, lo que era el taekwondo, lo que era otros deportes que me gustaban hacer. Pero ya como me fui especializando y ya iba compitiendo, pues no cabe duda que cuando una persona adquiere una especialización en un deporte, se tiene que centrar al 100% en ese solo. Sus primeros logros a nivel de Canarias. Va a un campeonato de Canarias, cadete. Su primera salida. Campeonato de Canarias, Alevín. Alevín, en Tenerife fue, en La Laguna. Me acuerdo que mi primera competición con 13 años ya batí los récords de Canarias Alevín en la categoría 75 kilos peso corporal, ya sé que era un Alevín bastante bastante desarrollado, por así decirlo, sí. Y levanté los récords de Canarias, los dejé en 75 kilos arrancada y 100 kilos en dos tiempos con 13 años. Eso fue en la primera competición que hice de kilos, por así decirlo. Y luego ya a partir de ahí, el objetivo ya dije, vamos a intentar ir al Campeonato de España. No solamente al año siguiente fui al Campeonato de España, sino que también fui campeón de España, batí dos récords de España. Y entonces, ahí fue mis principios, que fueron bastante sacrificados, porque en la escuela que yo pertenecía, en la cual soy entrenador ahora, la escuela de Teofilo Aruca, había muchos atletas, pero no sé por qué, pero yo les sacaba muchísima diferencia. No tenía alguien que me picara, ¿no? Con quien decir estimularme para entrenar. Yo me acuerdo que los demás niños, yo levantábamos 100, 120 kilos y ellos levantaban 50, 60 kilos. Entonces había una diferencia muy abismal entre ellos y nosotros, entre ellos y yo.
Y bueno, pero bueno, yo como mi objetivo en este deporte individual eres tú, y lo que yo siempre he tenido en mente ha sido mejorar yo, no ganar a nadie, sino bueno, si yo mejoro, seguro que algún día seré el mejor. Y esa era mi filosofía de tan joven también, ¿no? Yo decía, bueno, tengo que ir a esta competición, no me importa si no gano, si pierdo, pero lo que sí quiero es mejorar mi marca. Y bueno, eso es verdad que sí lo iba cumpliendo. A lo mejor siempre fallaba en las competiciones, como me decía mi entrenador, pero como él decía, para animarme, siempre falla, Fernando, pero siempre falla con más kilos, lo cual quiere decir que siempre iba mejorando, ¿no? Porque si hoy fallé con 100 kilos, pero la siguiente competición fallaba con 105, lo cual quiere decir que mejoré, hice 100 kilos, ¿no? Y de esa forma, pues, siempre era mi objetivo, ¿no? Ir mejorando. Y bueno, y ese es mi mensaje que siempre le doy yo a los niños cuando vayan a competir, porque claro, cuando una persona va buscando los logros deportivos solamente ganando, siempre no se gana. A veces no gana y mejora. Entonces valoramos más siempre que el niño, en este caso el deportista, sea cual sea, pues mejore su resultado deportivo, y de esa forma, pues bueno, tener más estímulo para seguir compitiendo. Cuando se proclama campeón de España en aquel momento, con 13, 14 años... 14 años, sí. ¿Qué siente? ¿Que ahí está su deporte? ¿Que sí. tiene posibilidad de llegar a lo más alto? Ahí, cuando yo fui campeón de España, dije, bueno, ya sé lo que hay a nivel nacional, y yo sé que estoy ya en la élite nacional, por así decirlo, ¿no? Entonces siempre, bueno, ya a nivel nacional no me fue tan fácil como aquí en Canarias, por supuesto, ¿no? Porque siempre había algún catalán, algún valenciano, algún andaluz que estaba, pues, a 2-3 kilos por debajo de ti, no estaba mucho, ¿no? Pero bueno, ya sabía lo que había, ¿no? Entonces, mi objetivo, una vez realizado el campeonato de España, una vez que fui campeón de España, como todo, ¿no? Te enorgulleces, pero bueno, esa alegría, por así decirlo, me duró 2-3 días, porque luego, cuando vine de Madrid, que fue en el Teatro Moscardó, cuando yo fui campeón de España, vine a Aruca y vine con más ímpetu, con más ganas de entrenar, porque luego ya que yo quería conseguir lo que todo deportista desea, que es una Olimpiada, ¿no? Y yo, pues bueno, entrenaba diariamente, hacía a veces hasta dobles sesiones para ir a la residencia Joaquín Blume en Madrid, porque se me iba a becar para tener posibilidades de ir a Barcelona 92. Ese fue mi objetivo una vez el Campeonato de España. Pero bueno, en la vida se me truncó una lesión por medio, que yo la tenía de hace muchísimos años atrás, incluso esta lesión que menciono la tengo antes de hacer halterofilia. La tenía camuflada, mientras podía mantenerme con esa lesión en la élite, pues así fue. Pero yo sabía que tarde o temprano iba a estallar. Y surgió, estalló. ¿Experiencia internacional la tuvo después de proclamarse campeón de España? Sí, es decir, como deportista estuve a punto de ir a varios internacionales. De hecho, cuando yo me retiro de la halterofilia es cuando empiezan los campeonatos de Europa infantil. Y si hay algo que comentar es que el que fue campeón de Europa ese año levantaba menos kilo que yo. Es decir, que yo no fui a ese campeonato de Europa porque, bueno, era su primer año, por así decirlo. Y me acuerdo que el que quedó campeón de Europa hizo 110 y 140 kilos. 110 kilos en arrancada y 140 en dos tiempos. Y yo tenía 112 y medio, 142 kilos y medio. Levantaba 5 kilos más que él en total olímpico. Como deportista, el resultado no tuve porque, es decir, fue una edad muy temprana. Y entonces, pues bueno, ahí estuve en las puertas de ahí a varios campeonatos. Fui a torneos internacionales, pero a nivel regional, es decir, a lo mejor cuando venía la selección alemana, pues yo competía contra ellos, y bueno, en eso sí, o cuando venían torneos interinsulares, a lo mejor entre otras provincias que competíamos, pues también, ahí sí tuve bastantes competiciones en ese índole, pero lo que decimos a nivel de europeo, a nivel mundial, no pude saborearla. Llega el momento de su despedida como competidor. ¿Eso surge qué año, Fernando? En el año 89, concretamente en mes de septiembre, fue mi última competición. Y bueno, ahí me acuerdo de esa última competición, competí ya con muchos dolores y era un clasificatorio para el Campeonato de España juvenil. Me clasifiqué al Campeonato de España y luego opté por no ir porque ya estaba muy, muy dolorido de esa lesión que me impedía ya, pues, prácticamente levantar kilos. Yo me acuerdo que ese día me eché una crema en la espalda que se llama Finalgon, que bueno, muchos deportistas la conocen, ¿no? Uh-huh. Y es una crema que te da mucho calor. Entonces era tanto que me quemaba la espalda que el dolor, no había dolor, era tanto el quemón que no me dolía la espalda. Pero una vez que se pasó el efecto de la crema, estuve muy, muy mal durante 2 o 3 días. Hasta que luego ya me hice las pruebas y bueno, me diagnosticaron una hernia discal, que bueno, después al cabo de 2 o 3 meses me tuve que operar. Y bueno, me dijeron que podía ser artrofilia, pero con mucho cuidado. Entonces ya yo veía que el deporte de élite, en este caso, cuando tú lo llevas a unos extremos,
el deporte élite, digan lo que digan, es perjudicial para la salud. Y entonces, pues bueno, opté por dejar la halterofilia con mucho dolor, porque yo quería llegar a mucho más, porque sabía que yo tenía una cualidad que es la más importante, que es la constancia. Soy una persona que soy muy constante y soy luchadora para conseguir mi objetivo. Pero claro, cuando la salud no te respeta, pues muy constante que tú seas. En ese momento se sintió mal, ¿no? Muy, muy mal. Yo me acuerdo que, bueno, yo, si alguien me habla de depresión, yo lo puedo entender, porque, bueno, a esa edad, con 16 años, que fue cuando ya yo me retiré de la halterofilia en competición, yo me acuerdo de ir al gimnasio y las lágrimas me las bebía. Yo, tengan en cuenta que yo levantaba 140, 150 kilos como si nada, y días después de esa lesión iba a intentar levantar 50 kilos y no podía. Entonces era una impotencia. Saber que tú tienes cualidad para ese deporte, que eres tenaz, que tienes ganas, y no poder, ¿entiendes? Entonces, claro, era contradictorio. Me hundí, estuve hundido 2 o 3 meses en el que no levantaba cabeza. Pero bueno, una vez que ya te vas asimilando, que no puedes seguir entrenando, opté por, digo, bueno, pues nada, aquí será cuestión de seguir por la especialización de halterofilia, pero en la rama de entrenador, de juez, y eso fue lo que en mi apartado siguiente, después de la halterofilia competitiva, pues me dediqué, hice el curso de entrenador regional en Tenerife. Luego, al año siguiente, en el año 89-90, hice el curso de entrenador nacional de halterofilia. Se perdía un competidor, se ganaba un entrenador, que bueno, sí, que en el balance deportivo de su vida, como entrenador, pues ha sido, vamos, sí, ha sido de lo más alto, ¿no? Sí, ha sido mucho más, es decir, quizás ese era el destino, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿cuál es el destino de uno? Pues no se sabe, ¿no? Porque si yo hubiese sido levantador, si hubiese sido siguiendo ese levantador, pues está claro que entrenadores no hubiese habido, porque yo me hubiese dedicado a entrenar. Y no cabe duda, una vez que yo dejo la halterofilia competición, me dedico de lleno a entrenar a chavales, y de ahí surgieron los grandes campeones de la halterofilia, que en la actualidad, con orgullo, representa todavía Gran Canaria y España, como es el caso de José Juan Navarro Batista, que hoy por hoy es el mejor levantador de toda la historia de España de la halterofilia. Y ese niño, pues lo entrené yo, ahora está en la residencia Joaquín Blume hace unos años. Y bueno, dejé yo la halterofilia, pero el caso, bueno, ahí está el resultado de José Juan Ramón Páez, Jordi Simón González, también otro atleta internacional, subcampeón del mundo, y su hermana Montserrat Simón, que fue campeona de Europa sub-16, es decir, que hubieron 2 o 3 deportistas de élite internacional, cosa que yo no pude hacer, pero bueno, yo bastante orgulloso estoy de que ellos sean pupilos míos y lo hayan podido saborear. Yo me imagino, Fernando, muchas horas y muchos días acompañando a estos deportistas. Muchísimo. Esos triunfos se hacían suyos, ¿no? Es un poco como si usted hubiera estado levantando esas pesas. Hombre, en ese momento. Hombre, cuando yo voy a las competiciones y voy con ellos, lo único que me falta es ponerme a agarrar la barra con ellos para ayudarlos. Porque yo les doy gritos, ánimo, y entonces sí me siento un poco partícipe de su triunfo, ¿no? Pero no dejo de reconocer que el 100% de los logros deportivos son gracias a ellos. Los entrenadores, como yo siempre lo he dicho, es nuestra misión de que ellos obtengan el mejor resultado posible, ¿no? Entonces, yo orgulloso porque ellos lo consiguen, pero más orgulloso quedo porque es el beneficio de ellos, porque yo, al fin y al cabo, como cualquier entrenador en su etapa deportiva, somos profesionales de ellos, y entonces, pues bueno, es nuestra misión. Es que si yo soy entrenador y no saco ningún atleta, entonces me siento fracasado, ¿no? Entonces el objetivo de cualquier entrenador es que tenga primero deportistas, y luego, entre mejor resultado tienen ellos, pues mucho mejor. La ilusión no la ha perdido después de tantos años en la halterofilia, ¿no? No, ya llevo unos cuantos años, bueno, desde el año 84, pues llevo unos 23 años en la halterofilia, y creo que todavía sigo con la misma ilusión que hace años. Es verdad que he tenido etapas dentro de la halterofilia en lo que me encuentro un poquito altibajo, pero bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Pero nunca, ni un día he estado desvinculado de la halterofilia. Es decir, de tantos años nunca he dicho, bueno, pues hoy no voy a entrenar. Yo soy de los que voy a entrenar todos los días, soy de los que estoy siempre animando a los niños. Y más que nada, si no son buenos deportistas, por lo menos que sean buenas personas, ¿no? Que es siempre lo que yo siempre les comento a ellos, ¿no? Que el deportista se acaba hasta una edad, pero la persona no. Y entonces es una forma de educar. Y entonces me gusta el deporte porque a través del deporte los entrenadores somos responsables muchas veces de la educación de los niños. Y entonces es una misión que, bueno, que yo me la pongo como primer plano, por así decirlo. Uno de mis objetivos es tener niños educados, responsables,
que sepa estar en el momento, ¿no? Y luego, si son deportistas de élite, genial. Si no lo son, por lo menos podemos decir que tenemos buenas personas. Y entonces yo siempre, hoy por hoy, sigo una ilusión. Y espero retirarme de la vejez de la halterofilia. Yo me imagino que después de tantos años como entrenador y esos cortos años como deportista, ha hecho muchas cosas. ¿Se arrepiente de algo que haya hecho y que no y que hoy no lo haría, o se le ha quedado alguna espina por sacarse? Espina por sacarme ya, pues es la que me queda y siempre me quedará, que era mi objetivo, ¿no? Cuando te comentaba antes, el decir, bueno, quiero ser olímpico, ¿no? Entonces yo, cuando fui campeón de España, quizás mi meta tenía que haber sido, pues, seguir mejorando, pero bueno, debe ser la ambición, o que yo estaba muy seguro de que podía ser olímpico, y entonces esa sí es la espina que me queda. Es decir, yo quería ser olímpico y jamás en la vida lo podré conseguir ahora, ¿no? Lo único que me queda es poder ser olímpico de un atleta que, bueno, que también iría muy orgulloso, que José Juan Navarro tiene posibilidades. Y arrepentirme de algo que hice en halterofilia, tanto como arrepentirme no, pero yo me acuerdo que en los entrenamientos, cuando yo los hacía, mi entrenador Marco Antonio Ferrera, Manuel Albán, fueron entrenadores míos, ellos me mandaban un entrenamiento y yo lo que hacía, pues hacía mucho más de lo que ellos me marcaban, lo cual, eso quiera o no quiera, me perjudicaba, porque muchas veces llevaba a un sobreentrenamiento. Y quizás también el sobreentrenarme yo a escondidas de mis propios entrenadores, caso contrario que sucede hoy. Hoy se entrena mucho menos, que yo le marco unas cosas y si ellos se pueden escaquear, se escaquean. Pues yo en ese caso era al revés. Y a lo mejor una retirada prematura fue esa también, ¿no? Es decir, si yo hubiese hecho caso en pleno a mis entrenadores, quizás la halterofilia, en vez de acabarse a los 16 años, se hubiese acabado a los 18, a los 19. Pero bueno, lo he hecho y ya está, y no se puede retroceder a los errores. Pero bueno, algo de lo que me arrepiento es de haberme sobreentrenado. Y un objetivo de la espina, que bueno, que siempre la tienes ahí, es la de que tú crees que tenías muchas posibilidades de ser olímpico. ¿Qué piensa de la política, Fernando? ¿Cómo ves la política? ¿Alguna vez has sentido atraído por ser político? Por ser político alcalde, no. No, de ser un político de máxima responsabilidad en una ciudad, no. Pero sí, a veces, en el apartado deportivo, como ser, decir, bueno, pues concejal de deporte, ya que es un poco la materia que uno más o menos medio domina, ¿no? Y no solamente el halterofilia, sino porque, bueno, aparte de mi trabajo, es el deporte, domino varias modalidades deportivas, y entonces sí he visto, digo, bueno, si yo fuese concejal de deporte, haría esto, esto y esto. Es decir, tengo mis propias ideas, ¿no? Pero no cabe duda que cuando piso la tierra, pienso que el político es una persona que, bueno, que lo intenta hacer lo mejor posible. Pero un político no se puede llevar con los del... Vamos, se puede llevar con todo el mundo, pero no puede tener la misma ideología un socialista, por así decirlo, que un comunista, o que uno del PP, que uno de coalición. Es decir, son distintos niveles políticos, distintos pensamientos, distintas filosofías, y ellos, con tal de tener el poder, unifican uno de derecha y uno de izquierda. Entonces ya para mí deja de ser coherente, ¿no? Porque si tú tienes una filosofía y un sistema de trabajo, solamente por tener el poder. Y entonces yo pienso que los políticos lo que quieren es tener el poder, y una vez que tienen el poder, hacer y deshacer lo que ellos quieran. Yo siempre digo que cuando, si yo hubiese sido un ejemplo, pues bueno, te presentas y te admite el partido para ser concejal de deporte, siempre he dicho, pero ¿para qué? Si el deporte en general es la lacra de cualquier municipio, es decir, las partidas de las subvenciones que reciben los ayuntamientos para deportes son siempre las menos. Y no cabe duda que el deporte hoy por hoy es, aparte de salud, bienestar, competición, es de los que más ciudadanos tenemos, por así decirlo, ¿no? Porque festejo, vale, una verbena, un teatro y demás, ¿no? Adquiere, van la gente a ver esos eventos, ¿no? Pero el deporte es día por día, día por día, y no cabe duda que, bueno, se debería hacer más caso, en este caso, al deporte. Y si yo hubiese sido político, está claro que no comulgaba con la filosofía de los demás. Entonces, la parto, soy entrenador, soy deportista, y es mi faceta la que me gusta, en la que estoy. Estamos llegando al final, Fernando. Si volvieran a ser, ¿volvería a ser deportista al halterofilia? Si yo volviese a nacer, volvería a ser deportista de la halterofilia, sí. Y, hombre, cuando te das cuenta, si lo dices por el sistema, bueno, si yo me lo comento,
por el sistema de ayudas, de subvenciones, no volvería a ser halterófilo. Es decir, porque un halterófilo se sacrifica. Hay deportes sacrificados, yo pienso que el deporte más sacrificado, uno de entre ellos, es el ciclismo, ¿no? Pero hay, la halterofilia no los menos. La halterofilia es todos los días un entrenamiento casi muy monótono, porque es simple, levantando pesas en un gimnasio cerrado, cuatro paredes, una tarima, una barra, y mucho, mucho sacrificio para ser un buen levantador. Sin quitar de mérito a otro deporte, ¿no? Pero hablo del que yo practiqué. Entonces, a eso sí sería, volvería a ser halterófilo. Pero sí, por el tema económico te garantizo que no. Me dedicaría pues a otro deporte. Pero bueno, en principio sí volvería a ser halterófilo. Fernando Ruiz Rivero, ¿cómo le gustaría que fueran recordados? Bueno, yo pienso que la gente que me conocen, soy más o menos conocido en el municipio, y que me conozcan realmente son pocos los que me conocen, pero bueno, en general pienso que cualquier persona que haya tenido la oportunidad de tratar conmigo al menos un año se ha dado cuenta que soy una persona, o creo que se pueden dar cuenta que soy una persona, que soy una persona constante, que soy una persona de palabra y sobre todo que soy un cumplidor de lo que digo. Y entonces pienso que la persona que me conoce dirá, bueno, Fernando tendría miles de fallos como cualquier ciudadano, pero sí era una persona con constancia, sí era una persona tenaz, y lo que decía es lo que hacía. Fernando Javier Ruiz Rivero, halterófilo, entrenador de campeones, hombre del deporte, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ciclismo, uno de los deportes más completos para la formación integral del niño, te invita a practicarlo de la manera más divertida y amena a través de las escuelas municipales y de clubs que existen en nuestras islas. Además, si quieres, podrás participar en el mundo de la competición, tanto en montaña como en carretera, en las cuatro disciplinas que actualmente se practican. No lo pienses más. Pídenos información en la Federación Canaria de Ciclismo. Teléfono 647-773-893. Diviértete y vive con la naturaleza practicando ciclismo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. El taekwondo es el deporte de moda. Diviértete y aprende a defenderte. Una de las modalidades de defensa personal declarada de utilidad pública. No lo dejes pasar por más tiempo y apúntate en los siguientes clubes homologados por la Federación Canaria de Taekwondo.
Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Martín González, deportista, directivo, toda una vida dedicada al deporte. Buenas noches, Juan. Buenas noches. ¿Cómo se inicia en el deporte, Juan? ¿Cómo son sus inicios con la natación? Pues yo pienso que fue en una época, fue en el año 1945-46 aproximadamente, de esas circunstancias donde uno se siente orgulloso. Efectivamente, se estaba creando un nuevo club, el Club Natación Alcarabaneras, que procedía de un grupo de gente vinculada con el Metropol, y empezaron a hacer una selección de jóvenes en la antigua piscina del antiguo hotel del Metropol. Entonces nos presentamos un grupo de amigos, y de ellos, pues, de los tres amigos, que los cuatro que nos presentamos, yo fui seleccionado de aquella época. Entonces, para mí, puedo decir que ese encuentro, ese contacto con el deporte de natación, ha marcado positivamente mi vida, y aún, pues, a mi edad, obviamente, suelo nadar unos metros. Mi vida se vinculó no solamente a nivel de natación, sino después a nivel directivo, puesto que tuve la presidencia de un club, el Club Natación Gran Canaria, que era entrenado por aquel mítico nadador Jesús Domínguez Martín, fallecido, digamos, no hace mucho tiempo. Y también llevé durante años la sección de natación del Club Náutico de Las Palmas, de Gran Canaria. Natación, pienso que los que llegamos en esa época vivimos un profundo, importante cambio en este deporte. De estar haciendo, pues, unos entrenamientos que a lo mejor eran 400 metros pie con tabla y 600 metros suaves y algún que otro sprint por ahí. Las técnicas, fuimos testigos del avance técnico de la natación, de la vieja piscina azulejeada, que era un peligro porque sabes tú que el azulejo se resquebraja y es cortante. Ya el ayuntamiento en aquella época, pues, tomó la iniciativa de hacer una nueva piscina, que fue la primera piscina de Julio Navarro,
que tenía 33 metros con 33 centímetros, estaba en la zona alta del parque Doramas. Era una zona donde antaño se hacían esto, digamos, exposición de ganado, de serie. Habían en aquella época, y aún quedan unos eucaliptus añosos, ¿no?, de la época. Entonces ahí nos reunimos un montón de gente. En el Club Natación Alcaravanera lo entrenaban unos magníficos entrenadores, que eran Antonio Guerra, Pepe Guerra, y tenía como estrella, en principio, al mítico, magnífica persona y amigo, Manuel Guerra Pérez, que fue el primer español que bajó de los 60 segundos en los 100 metros libres. De modo que después, compañeros de aquella época y que fueron entrenadores destacados en el Metropol, como Argimiro García Díaz, nadadores, en fin, campeones de España en aquella época, también compañeros del mismo equipo, pues Federico Sarmiento, ha escrito estos días una magnífica reseña en el periódico, hablando del fallecimiento de un mítico espaldista que se llamaba Calamita. Este Calamita era un magnífico espaldista, su récord de 200 metros de espalda se mantuvo muchos años en la tabla de récord nacional. Y recordaba Federico, repito, el duelo que había entre los dos más importantes espaldistas de la época, que era Alfonso Weller, también fallecido, y también de Tenerife, y este Calamita. De modo que dos estilos diferentes, recuerda él. Calamita era muy técnico y Alfonso Weller era un hombre poderoso, de una gran humanidad y un estilo, digamos, combativo en el agua. La natación para mí fue importante porque derivé a una cosa que de la cual pues yo estoy bastante, digamos, satisfecho. Derivé a una fase que era el salvamento y socorrismo acuático. A colación de haber ido a una playa del sur, en aquella época no había, digamos, ningún tipo de seguridad, había invitado yo a un matrimonio peninsular, y en una playa, no quiero citarla, pero pues cambió totalmente el tiempo y estaba de luna de miel, estaba su señora, que estaba nadando conmigo por ahí, pues oye, la arrastró una corriente pero impetuosa. Yo, que creí que dominaba, yo era, en fin, nadaba todos los días y vamos, me creía siempre seguro en el agua, pues voy a por ella, ¿no? Entonces, pues no había manera, pues nos íbamos los dos proa, digamos, a un marisco tremendo que había allí. Total, que lo pude sacar, ayudado después por el marido que apareció. En fin, fue una cosa que pudo haber sido dramática. A partir de ahí, pues hice unos cursos de monitor, de socorrista y monitor de salvamento y socorrismo acuático. Después llegué a la categoría de profesor y me dediqué a impartir durante bastantes años, posiblemente 7 años, hasta que mis obligaciones de carácter profesional ya me lo impidieron, hacer cursos para enseñar pues las técnicas del rescate y la recuperación de gente que está en apuros en el mar, ¿no? En aquella época se hacían los cursos, eran cursos de una quincena, pues a la policía armada, o sea, así se llamaba en la época, a alumnos y alumnas de la escuela de magisterio, policía nacional también, policía local también intervenía, de modo que fue una fase de mi vida en la que yo pues estoy bastante, digamos, orgulloso. Y también preparaba a una fase deportiva que se llamaba el salvamento y socorrismo. Había campeonatos de España y campeonatos de Europa, y era un tetralón, eran cuatro pruebas, eran nadar pues 200 metros vestidos. Después estaban una que se llamaba rescate de maniquí,
que tenían el maniquí se situaba en el fondo de la piscina, había que hacer una inversión, sacarlo y arrastrarlo hacia la parte opuesta de la salida. El maniquí equivalía a una persona de 60 kilos aproximadamente en el agua. Después había una prueba de rescate por embarcación, se utilizaba un bote, era una prueba de 150 metros, había que ir remando con dos remos, después se tenía que utilizar un remo solo, se sacaba el maniquí, se mantenía. Y la última prueba de ese tetralón era el lanzamiento de salvavidas. Entonces, en esa época, el equipo nuestro, el equipo Gran Canario, pues tuvo destacadísimas actuaciones y tuvimos campeones de España. Y campeones de Europa también, campeones de Europa, campeones y campeonas, porque alguna de las, estoy acordándome ahora de Alida Marta Gutiérrez, y que fue pues una destacada también socorrista. Su relación con el deporte, sobre todo la fuerza, ha estado más en su faceta directiva, porque más que como practicante, que fue nadador del Club Natación Alcarabanera, su fuerza como directivo, porque su relación, recuerdo, con la Federación de Atletismo también, ¿verdad? Bueno, como docente, siempre he entendido de que no solamente debe prepararse técnicamente o intelectualmente a las personas para que ganen su vida y bajo un campo profesional, sino también hay que siempre sustento la idea de que hay que preocuparse también del cuerpo, ¿no? La academia privada que yo tenía la codirección, pues tuvo una sección de atletismo. Entonces, en los campeonatos escolares de la época, pues nosotros pues tuvimos destacadísimas actuaciones, dimos bastantes atletas. En este momento me estoy acordando, por ejemplo, de Juan Sánchez Alejandro, que fue un lanzador de peso martillo. Su maestro fue Juan Jiménez Martín, precisamente. Y buenos corredores y tal, de modo que conservo aún los diplomas de los campeonatos, tanto de carreras como de lanzamiento, también del relevo. Llegué a ser vicepresidente de la federación. En aquella época estaba de presidente pues mi buen amigo Luis Perdomo Jiménez, y fue una época pues en la que tuvimos en el centro nuestro la suerte de incorporar mucha gente que no conocía las capacidades atléticas que tenían, y entonces aparecieron gente que fueron unos corredores de 400 metros, pero número uno, ¿no?, de saltadores. O sea, en fin, me satisface poder decir de que gracias a la actividad esta que organizamos en el centro, pues la gente llegó al atletismo. Quiero ahora recordar también, aparte de la labor profesoral que desarrollaba Juan Jiménez Martín en el caso de los lanzadores, de Arturo Pónique, que también fue un atleta destacado, ¿no? Uh-huh. También quiero recordar a otra persona muy vinculada, en la que fue un magnífico corredor, que era Germán Luzardo. Fue director provincial de deportes, ¿no? Y actual directivo de Real Club Náutico. Fue un magnífico atleta, ¿eh? Uh-huh. Su paso por la Federación de Piragüismo también fue sonado, ¿no? Sí. Yo creo que en su época llegó a tener el primer olímpico canario, sí. Que fue a la Olimpiada de Montreal, creo. Exactamente, ¿no? Sí. Fernando Enríquez Betancourt fue primer olímpico de piragüismo en la Olimpiada de Montreal. El piragüismo vino a mis manos, digamos, casualmente. Yo llevaba la sección de remo, de Real Club Náutico, de remo en Banco Móvil. En aquella época habían equipos, que estaba el equipo del Náutico, estaba el equipo de aviación, que el responsable máximo, obviamente, era nuestro ínclito amigo Jesús Telo Núñez. Tenía él tenía un suboficial responsable, pero quien llevaba el tema era el famoso Cabo Roque. Cabo Roque,
muy moreno, canario, y en fin, era un eterno reenganchado, Cabo Roque. Marina tenía una sección importante, y también los chicos del CEU, Sindicato Español Universitario, pues tenían un equipo del Club Atlético Industrial, a la Escuela de Peritos Industriales de la calle Canaleja, ¿no? Entonces, pues se remaba en yolas de a cuatro remeros y timonel, de dos remeros con timonel y una yola de mar que era individual, ¿no? Yo participaba en esa, yo llevaba la sección y además era remero en equipo. Yo puedo decir que soy el único, el último vivo que queda de la embarcación mía, ¿no? O sea, quedamos el timonel, que esta mañana lo he visto por la calle, lo he saludado al timonel, que era jovencito y delgadito, porque los timoneles tenían que ser inteligentes y delgados para no tener una carga de peso adicional. Y entonces, pues, en fin, me acuerdo de Federico Ramos, Federico Valido Marrero, Justo Sosa y yo, quien le habla, que constituíamos ese equipo. Después habían otras zonas. De modo que esa era la sección de remos, ¿no? La yola era una embarcación no olímpica, no olímpica. Entonces, eso en este momento prácticamente no existe, ¿no? Entonces, muchas veces he pensado de que así como existe esa magnífica afición por la vela latina, que por qué nosotros los canarios, o la Gran Canaria concretamente, no evolucionamos sacando algún tipo de embarcación de remo. Por ejemplo, siempre he pensado de que las embarcaciones de San Cristóbal, de doble punta, posiblemente tuvieran vinieran de embarcaciones balleneras, porque se llegó a crear una empresa para la pesca o la caza de las ballenas que pasaban por esta zona. Entonces yo creo que estas embarcaciones, que fueron haciéndose más recias, porque después tenían que pescar bastantes millas afuera, y en la época, yo recuerdo cuando no existía el motor fuera a borda, que se tenían que ir con vela latina, y estaban pescando con unos mechones, con unos para luz por la noche, para que viniese el pescado, ¿no? Y todo ese frontis marítimo de Las Palmas, ¿eh? Desde el muelle hoy Reina Sofía abajo a San Cristóbal, pues ahí se veía un montón de luces por la noche, que estaban pescando, por ejemplo, sardina y sobre todo caballa. También pescaba mucho la caballa, pescaban de todo, ¿no? Entonces, siempre he pensado de que pudiéramos o podía haberse hecho una embarcación de remo con cuatro remeros y timonel. Porque se hizo una prueba aquí, la empresa nacional Bazán y Elcano, que eran unos astilleros de carácter nacional, trajeron en aquella época unas embarcaciones que a lo mejor hubiesen valido aquí. No es la trainera, que la trainera tiene muchos tripulantes y tal, sino hay una que se llama Batel. Entonces eso más o menos para nuestras aguas. El piragüismo surgió, pues exactamente, la primera regata de piragüismo se celebró el 17 de marzo de 1966. Y ahí intervinieron Octavio Carrasco del Rosario, Manuel Young, y algunos otros que eran chicos que procedían de remo. Entonces empezamos el piragüismo y tuvimos una presencia a nivel nacional importante, ¿no? Hay bastantes campeones de España, recordando ahora, pues, de los hermanos Acordagoitia. Estos también fueron una magnífica, aparte, el apellido es vasco, obviamente, pero son más canarios del Gofio, eran magníficos también, tal. Octavio Jiménez Valido, piragüista y entrenador que fue durante muchos años, y así, pues, en fin, María Luisa Chafe, Beatriz Mejía. Hubo también una importante presencia femenina en el tema del piragüismo. Yo pienso que en estos momentos existe, naturalmente, la Federación de Piragüismo, se han celebrado. Yo tengo el carnet de piragüista, ¿eh? Yo tengo y salgo toda la semana, por lo menos una vez, y me sirve, vamos, para como un relax extraordinario.
Entonces, yo pienso que el piragüismo, bueno, si se modifica y se le da un sentido un poco lúdico, me refiero a hacer unas travesías un poco folclóricas, pues en Canarias tiene agua y tiene gente, ¿eh? Para digamos, impulsar un tipo de piragüismo distinto al meramente o al puramente deportivo. A lo largo de esa carrera, sobre todo federativa, esa carrera de entrenador, esa carrera de deportista, ¿le ha quedado algo por hacer? ¿Se le quedó alguna espina clavada? Bueno, me hubiese gustado lo que acabo de decir ahora, que hubiese habido, digamos, un tipo de embarcación de remo, digamos un barquillo de San Cristóbal modificado, donde hubiesen por barrio equipos de jóvenes que remasen, con un proel y un popel, o sea, en fin, una actividad de remo dentro de las islas. Yo creo que eso pudiera aún hacerse. Y hay otra cosa muy importante que he pensado en bastantes ocasiones. A mí me gusta el mar. Se están perdiendo y se van a perder las embarcaciones características típicas nuestras. El barquillo de doble punta de San Cristóbal, la chalana donde nuestros marineros iban a pescar, chalana es una embarcación de fondo plano para poder pescar encima de un marisco, para no rozar, y entonces para recoger una nasa. Entonces, que haya un sitio que recoja como un museo de esas embarcaciones. Nuestros capiteros de ribera, que ya quedan muy pocos, he visto modificar en el muelle deportivo, un magnífico carpintero de ribera que queda por ahí, y he visto modificar una embarcación cuyo nombre, en fin, me acuerdo perfectamente, se llama La Antonia. La Antonia era un bote de madera, pero ese bote de madera me parece a mí que contenía todas las esencias marineras de los marineros, de los carpinteros de ribera. Entonces, no me gustaría que se perdieran, pues se van a perder todas esas formas de embarcaciones canarias, y que tuviesen cabida, pues qué sé yo, en un museo del mar, y tuviesen una sección para rescatar y ir exponiendo, en fin, a las nuevas generaciones dónde y cómo pescaba nuestra gente. Vamos llegando al final, Juan. ¿Cómo le gustaría que fuera recordado Juan Martín? Pues me gustaría ser recordado pues como persona que propició, posibilitó a gente joven en aquella época, y hoy son gente adulta, les propició pues la práctica del piragüismo o la práctica del remo o la práctica de la natación y o los conocimientos para ser capaz de ser útiles en un caso, digamos, de ayudar a una persona en apuros en el mar, ¿no? Es decir, que no solamente mi labor como profesor está combinada un poco a que estos chicos que hicieron el deporte conmigo, pues incluso llegaron a conocer a la península, porque en aquella época no había medios económicos personales y los niveles de vida, eran de supervivencia, ¿no? Entonces, muchos de los chicos que estaban conmigo, bien en piragüismo, bien en salmón y socorrismo y tal, pues iban por primera vez a la península. Hemos estado pues en Asturias, en el descenso del Sella, y en Avilés, en el Trasona, hemos estado en el Guadalquivir, hemos estado en la Albufera de Valencia. Es decir, que yo me considero, digamos, pagado a mí mismo, ¿no?, ante el hecho de haber sido útil para que esos chicos y chicas conocieran otros escenarios de la vida deportiva y sobre todo la relación con otros españoles. Yo recuerdo con cariño, pues, en fin, el equipo de Salmón y Socorrismo de Canario, Gran Canario, pues se relacionaba perfectamente bien con todos los equipos vascos, con todos los andaluces, con los mallorquines, también por la condición de isleños ellos y nosotros. En fin, es un tema que a mí me satisface mucho el haber sido, vamos, una especie de canal o vía de que estos chicos pues tuvieran amistades fuera de la órbita insular. Juan Enrique Martín González, deportista, directivo,
hombre dedicado al deporte toda su vida. Gracias por estar aquí. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela.